Yo pienso que es un símil de lo que es la música de la zarzuela. Es lo mismo, ¿no? Es una música una cita de superficie o integradora, que es un ritmo determinado o un fandango, lo que sea, y un acompañamiento orquestal que era característico de la ópera italiana de entonces. No iba más allá. Lo que sí es que esta unión es muy fuerte y es directa. Yo, si me permitís en fin, siempre hago la referencia, una vez lo escribimos en un artículo en La Vanguardia, entre lo que es el juego del Barça y el del Madrid. Pues el juego del Madrid es esto, es una fuerza arrebatadora que van todos hacia el mismo sitio y que tiene sus resultados. Y el juego del Barça es un juego de contrapunto, de organización, mucho más de conjunto. Y al cabo de esos movimientos surge aquel que va a hacer el gol, ¿no? Es decir, que surge la melodía. Y esta es la idea, la misma idea del jardín. La música vinculada al concepto de jardín es una música con un contrapunto muy elaborado. Lo vamos a ver en Granados, en Goyesca, lo vamos a ver en Iberia de Albéniz y en La Vega también de Albéniz. Un contrapunto muy elaborado que se va construyendo desde la profundidad y que de esa profundidad va a salir la esencia, que suele ser la línea melódica, que va a caracterizar esa música. En cambio, frente a esto, la idea de paisaje, de música de paisaje, de música de alguna manera de tópico, casticista, es esta melodía dominante. Y bueno, a ver, si vamos más allá, incluso en términos sociales y políticos, aquí en el año 40 se estrenó, en noviembre del 40, en el Palau de la Música, que habían llamado Palacio de la Música, se estrenó el concierto de Aranjuez. Y el concierto de Aranjuez es un ejemplo, está muy bien hecho, por supuesto, como construcción musical. Pero es un ejemplo del neoclasicismo, ¿no? Es la vuelta a los elementos anteriores todavía a la estética de Manuel de Falla, que marcó el comienzo del régimen de Franco. Un pequeño ejemplo nada más de uno que se fue de aquí. Amadeu Vives era un gran músico, fundador del Orfeo Catalá, etcétera, y bueno, se marchó porque la situación económica era muy mala y no podía sobrevivir y se fue a vivir a Madrid. Y allí empezó a componer unas zarzuelas brillantes y tuvo un éxito brutal. A tal punto que les seguimos haciendo muy poco caso, tiene una obra formidable. Y yo estoy esperando que se escuche su música, que es magnífica. Pero este sí que es otro ejemplo de casticismo, de paisaje, porque vamos a escuchar un brevemente el intermedio de Bohemia. Muy breve. También participaron de esta idea del paisaje en lo que se puede llamar postales musicales, tanto Albéniz como Granados.
Albéniz iba también con frecuencia a Granada, y escribe en los años 80 esta pieza que llama precisamente Granada, donde rememora los toques de guitarra. Vemos la música, es la primera parte, después va a cambiar el tema. Estructura muy sencilla y unos 10 años más tarde, también después de una estancia en Granada, él venía a componer La Vega, que es una obra que impresionó tanto a Debussy que cambió completamente la perspectiva para ambos, ¿no? A partir de ahí, Debussy empezó a pensar muy seriamente en la obra de Albéniz. Y está escrita unos 10 años antes de Ibéniz. Vamos a escuchar ahora, si hay suerte. Sí, es una estructura muy compleja en términos de contrapunto, en términos de construcción, y ya dista de esa idea del paisaje para irse más a esta estructura de ramas y demás de la que salen las flores, como el jardín. Se va haciendo cada vez más complejo. Hasta llegar a este punto culminante de la idea del jardín, que además Albéniz, él mismo la llama al comienzo del primer cuaderno de Iberia, evocación. Thank you.
de la pelota. No, 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 yo no. Ahora paso a otra. Me voy a... Otro ejemplo de esta etapa, digamos, poética de la música en Cataluña, estas dos grandes culminaciones, ¿no? Que fueron Iberia y unos pocos años después Goyescas de Enric Granados, que trabaja más o menos en 1910, ya había empezado antes, pero da a conocer una parte de Goyescas, de los cuadernos, los primeros cuadernos de Goyescas, en los primeros libros, los da a conocer en el Palau de la Música en 1911. Granados, como Albéniz, eran los dos buenos, muy buenos pianistas, pero especialmente Granados, cuando va a París, estudia, tiene como compañeros de clase a Ricard Viñes, que era nada menos que el que iba años después a ser quien estrenaría prácticamente todas las grandes obras para piano de Debussy y de Ravel. Y en esa misma clase de Monsieur Beriot, en el conservatorio, Granados no iba al conservatorio porque por una enfermedad y demás, y tomaba clases particulares con Beriot, pero eran condiscípulos con Maurice Ravel y con Joaquín Malats, que es otro pianista de aquí, muy importante, del que también siempre hablamos poco. También hizo alguna composición, pero han estado marcados por la vida breve. Estas gentes murieron muy jóvenes, Malats especialmente, y Granados, como sabemos, también no llegó a cumplir los 50 años. Pero Malats, sobre todo, a pesar de que Viñes fue también, porque siguió su trabajo en París, en cambio Malats volvió a Barcelona, y era muy reconocido. En cambio, Malats lo fue mucho menos, pero en la correspondencia llama la atención lo que dicen Albéniz y Granados, que, sobre todo Albéniz, que algunos números de Iberia los han compuesto pensando en su pianismo, en su forma de tocar el piano. Era evidentemente un gran músico y algo más, es que estos primeros grandes pianistas son los primeros grandes pianistas que no son compositores. Viñes tendrá tres o cuatro piezas que ha compuesto, y Malats lo mismo. Es cuando se empieza a perfilar el pianista profesional. Ya no es el pianista como en tiempos de Chopin, que estrenaba sus obras, e incluso el propio Albéniz, sino que ya, cuando empieza a su carrera profesional Ricard Viñes, es él, el pianista profesional, quien estrena. Y estrenar quiere decir mantener un diálogo de privilegio con el compositor. De ahí que gran parte de la obra de Debussy está también marcada por este gran intérprete. Y no hablemos de la obra de Ravel. Tanto Viñes como Ravel se los ve muchísimo en fotografías juntos y en muchos casos tocando el piano a cuatro manos. Eran grandes amigos y practicaban mucho este género. Pero de todas maneras, insisto en que esta generación ya de Granados está muy marcada por esta profesionalidad del pianista especializado. En el caso de Goyescas, es una obra muy difícil de tocar también, pero no es, nos lleva un poco más allá. Ya aquí entramos en la perspectiva de introducir primero una estructura dramática en la serie.
porque pocos años después hizo la ópera, pero no la articuló bien porque hizo la música y después tuvo que adaptar los poemas a las canciones, a las arias. Aunque tuvo éxito cuando estrenó en el Metropolitan y como sabemos, a raíz de eso fue su muerte cuando volvía a Barcelona, ¿no? Pero en este caso de Goyescas, la serie pianística tiene evidentemente una estructura dramática en la que él ya había trabajado muchos años atrás y que recupera entonces, y él mismo consideraba esta obra una culminación, y fueron quizás los años más felices de Granados. En 1914, poco antes de comenzar la guerra, estuvo en París a estrenar precisamente Goyescas y tocó las tonadillas y tuvo un éxito impresionante, que lo comenta tanto Falla como Joaquín Nin, que vivían allí. Y fue condecorado, etcétera, etcétera. Y ya habían quedado en estrenar en París la ópera Goyescas, pero resulta que el comienzo de la guerra lo impidió y tuvieron que trasladar el estreno a Nueva York. De todas maneras, esta música tiene una, no como en Albéniz, que quizás todavía mantiene más el esquema de postal, de pieza cerrada. Si escuchamos con atención toda la serie de Albéniz, veremos que él, por lo general, concluye las piezas como si fuera el marco de un cuadro, ¿no? Dice, aquí acabó, plum, plum. La música de Granados está mucho más vinculada al romanticismo schumanniano, de alguna manera, también a la música para piano de Grieg, a tal punto que a él le gustaba cuando lo llamaban el Grieg español. Pero en este momento del modernismo, lo que hace es, además de introducir este discurso dramático, es el diálogo con la naturaleza. Esto que vemos en las arquitecturas de Gaudí, por allí, de cómo a través de las ventanas de las ventanas que dan al jardín o a la calle, entran flores y ramas de árboles y demás, pues Granados de alguna manera hace esto. Por ejemplo, en un número de Goyescas que intentaremos que suene, que se llama Quejas o el diálogo de la maja y el ruiseñor. Esta pieza, que me temo que, como corta antes las versiones, no llegaremos al final a escuchar la palabra del ruiseñor, ¿no? Que es como acaba, ¿no? Quizás yendo a, como dice, Thank you.
parte al lado ya no de la razón, sino de la fe. Y efectivamente, si escucháis después esta pieza, es evidente este diálogo al que hacía mención antes. Y al igual que en toda la estructura de Goyescas, tenemos una visión de una música muy, muy elaborada, que evidentemente es otra de las muestras, ¿no?, de la importancia del modernismo. Dejando ya el tema musical, pero bueno, también vamos a entrar de alguna manera, no quería dejar de mencionar dos o tres ejemplos también de la mano de Rusiñol. Rusiñol escribe y edita este libro precioso, es un testimonio maravilloso, en el que participan Enric Morera, el músico, y Utrillo, que hace los dibujos, que se llama Oraciones. Es un trabajo, yo diría, multidisciplinar, donde hay varias páginas de música vinculadas a las imágenes y también vinculadas a los textos. Juan Ramón Jiménez, otro modernista, pero ya este de Madrid, también sigue este camino y escribe un trabajo similar en el que también incluye música. Todos ellos, por supuesto, tenían relación directa. Pero posteriormente Lorca, cuando escribe Impresiones y paisajes, un poco más tarde, también echa mano de esta dimensión de coincidencias. Y Rusiñol no deja, en el cartel de anuncio, no deja de dibujar un jardín con esta idea de un jardín arquitectónico. Casi todos los jardines de Rusiñol tienen elementos, participan así de una estética muy ordenada. Vamos a ver algunos ejemplos. No quiero dejar de mencionar, porque no tengo las fotos, yo tengo un ejemplar de la primera edición. Y llamar la atención sobre esto, de un libro, está desencuadernado y eso, que se llama El Jardí Abandonat, que editó Rusiñol en 1900, y donde hace un ejercicio poético en relación a la idea del jardín y de la ruina. También vamos a ver un ejemplo en la pintura, y que dice: decorat amb música per Joan Gay. Este Joan Gay es otro de los compositores, junto con Enric Morera, muy importantes, interesantes. Escribía canciones, sobre todo, de esta generación. Y se da la circunstancia de que ahora es un centenario en este año y prácticamente no hay música grabada de Joan Gay. Este libro es, no sé si... Si se llega a ver, hay páginas de música constantemente dentro del texto, ¿no? Es teatro, evidentemente, con los intermedios musicales, incluso de canciones, es una joya de este momento que merecería la pena recuperar. Se ha hecho. Después lo podrán ver, o paso de aquí. Se ha hecho alguna vez en el teatro, no hace muchos años, pero sí sería interesante hacerlo con la música original de Joan Gay. Joan Gay murió en el exilio, en la migración, no se sabe qué, en Argentina. Aquí vamos a ver esto que decía, estos jardines absolutamente simétricos de Rusiñol, que en este caso los de Aranjuez,
los jardines de Mallorca en contraposición al paisaje. Estos jardines tan importantes para su trabajo, que fueron los de la Alhambra y del Generalife, que inspiraron en gran medida la música de Manuel de Falla, que hemos escuchado una parte al comienzo. Y aquí llegamos ya a estos jardines más poéticos, donde él decía también que el jardín echa un eje diacrónico que va al pasado y que recupera la historia. Y no casualmente, bueno, aquí tenemos el claustro, tal cual está hoy, ¿no? Este jardín del claustro de la Cartuja, donde vivía Chopin y George Sand, y luego este que él le llama, igual que en el libro, el Jardí Abandonat, y que tiene muchísima relación con el texto que he mencionado. Y finalmente, siguiendo con esta idea de la arquitectura del jardín, aquí viene un poco la vinculación con este concepto también más bien mítico, más que tan organizado de Gaudí, y con esta pequeña muestra de la organización del jardín de Pedralbes. Pero como vemos, siguen siendo casi estructuras arquitectónicas las que utiliza Rusiñol en sus jardines. Y para acabar, quería, porque tenemos mucho más documentación y muchos más elementos para reflexionar, pero quería mencionar este caso del Palau Güell, donde que está entre las primeras obras, como sabemos, de Gaudí, y que surge de su relación tan estrecha entre el conde Güell y Gaudí. Y Güell le dijo expresamente a Gaudí que quería una casa para la música, y a partir de ahí se construye el Palau Güell. A tal punto, y esto nos lleva también por un camino de la vinculación de Gaudí con la música, que siempre es un poco oscuro este camino, al margen de lo que es el wagnerismo y demás, pero Gaudí tenía un especial interés e inclinación para saber temas musicales. Y a partir de esta propuesta del señor Güell, se pone a trabajar con un organero vasco, Amezúa, que trabajaba en Barcelona y que había hecho nada menos que el gran órgano del Palau de las Bellas Arts, ahora destruido, pero era el gran órgano de la exposición del 88. Esto le dio mucha importancia a este organero, y acudieron a él para pedirle el pequeño órgano cuyos tubos se pueden ver todavía en el Palau Güell, aunque y la consola original, que es esta que vemos aquí, pero el órgano en sí mismo ha sido rehecho por Blancafort. De todas maneras, el espacio de este salón, también hay muchas cartas y documentación que hablan de un salón un espacio para una orquesta y un coro, y por eso Gaudí estudia y construye la cúpula con esas características. Pero además, esta tribuna es la tribuna de los músicos, está pensada para instalar.